Hay un estudo publicado recentemente no New York Times que destaca que os dentistas son os profesionais máis expostos na pandemia do COVID-19, cunha puntuación de 95 sobre 100 puntos. Claro, que están aí, están coa nosa boca enriba. Temos o teléfono a Óscar Castro Reino, ele é o presidente do Consello Xeral de Dentistas de España. Moi boas tardes, buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. ¿En qué momento están ustedes? ¿Cómo están atravesando en el sector esta situación, Óscar? Bueno, pues lo estamos afrontando con preocupación, y ya que somos sanitarios y servicios esenciales, estamos ahí muy preocupados porque, como bien ha dicho, estamos abiertos para urgencias, pero al mismo tiempo no podemos trabajar normalmente, lo que crea pues una incertidumbre porque claro, nuestras clínicas están abiertas solo para urgencias, seguimos pagando autónomos, seguimos pagando seguros sociales, nóminas de los empleados, pero no podemos hacer otras cosas ni debemos, porque como bien ha dicho, aunque no es el New York Times, sino que le puedo hablar de distintas publicaciones científicas, es verdad que en las clínicas dentales, por las circunstancias del coronavirus, pues está en el aire y está en las superficies, y por lo tanto, por los aerosoles de, como se dice popularmente, el torno, la turbina, puede difuminar este virus, pero al mismo tiempo, siempre, como sanitarios que somos, defendemos los espacios saludables, que son las clínicas dentales, y que ahora, circunstancialmente, pues el virus está, pero desde el supermercado, la clínica dental o cualquier otro sitio, porque ya lo estamos viendo con el número de infectados diarios y el número de fallecidos. No lo olvidemos, que ahora, y además agradece el mensaje suyo, ahora más que nunca hay que estar en casa, hay que estar confinado, porque es un virus altamente contagioso y que puede tener consecuencias mortales. Está muy bien que se vea cómo se aplaude a los que se curan, como tal, pero también hay que ver la cara cruz de la moneda, que es la cantidad de fallecidos y la cantidad de personas ingresadas en la UBI precisamente por la alta contagiosidad, como digo, de este virus. Sí, sí, que nos olvidamos, Óscar, porque empezamos contando muertos, la cifra fue subiendo, y cuando ya hemos bajado determinado número y decimos 400, 500, 600, pero es que estamos hablando de fallecidos por una cosa muy concreta, aparte del resto de gente que muere por otro tipo de situaciones, ¿no? Y no nos podemos, no podemos considerar que esto sea normal, vaya. Claro, entonces vamos a ver, si la vida continúa y la enfermedad es una cosa consecuente con la vida y con las personas. Existen, la gente se sigue muriendo de infartos de miocardio, se sigue muriendo de cáncer, o sea, y aparte se suma el coronavirus. Las muertes por coronavirus, cuando se equipara con la gripe, cuando se habla de que, bueno, que es como un virus similar a la gripe, no. La gripe provoca actualmente 500 muertos, o más de 500 muertos al año, pero esto estamos hablando diario. Sí, sí. Y no se ve la curva de la inflexión de la curva diciendo esto ya va a ir a menos. Si va a menos y hay una desaceleración es porque se nos están muriendo sobre todo nuestros mayores, que es la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Los niños y los ancianos son los más vulnerables. Bueno, pues le ha tocado a los ancianos y principalmente a los inmunodeprimidos, a los que tienen alguna patología asociada, y eso es precisamente lo que tenemos que incidir. No se puede salir a la calle porque aunque estés sano, o aunque te sientas sano, mejor dicho, puedes tener el virus y contagiárselo a las personas que más quieres y puede costarles la vida. O sea que el llamamiento es quédate confinado y acuda al dentista, efectivamente, si tienes una urgencia, y lo demás se puede posponer porque llegará el momento que nos normalicemos. O sea, también quiero mandar un mensaje de esperanza. Y de pensar que esto se acabará normalizando cuando haya test masivos y análisis masivos para toda la población, principalmente y primero para los sanitarios y para la gente expuesta. Cuando tengamos test para todos y cuando encontremos la vacuna, donde me consta que se está trabajando a nivel mundial por encontrar una vacuna contra el COVID-19, pues entonces tendremos esperanza de volver a la normalidad.
Óscar, entonces el llamamiento es ese. Por favor, que si el empaste no sé qué, no llame a su dentista, que me duele un poco la muela. No, únicamente se trata de urgencias. Y cuando hablamos de urgencias, nos referimos sobre todo pues, a una inflamación, a una incidencia espantosa que provoque a lo mejor sangre en nuestra boca. Cuando hablamos de urgencia, ¿de qué hablamos, Óscar? Claro que sí, o sea, está claro y la evidencia y todo el mundo sabe, hay un famoso dicho que es, eres más malo que un dolor de muelas. Bueno, pues un dolor intenso, una inflamación, una infección que cursa con un flemón, con un absceso donde aparece pues material purulento que puede coger y hay que mandar un antibiótico, hay que hacer un tratamiento o incluso intervenir. Bueno, pues en esos casos sí. O sea, lo que no vale tampoco es ir al otro extremo. No, por no salir de mi casa me aguanto y entonces estoy aquí sufriendo y haciendo, y muchas veces lo que se tira es de los remedios caseros, de me hago con whisky o hago lo que sea. No, hay que ir a tu facultativo, a tu dentista para que te lo trate. Pero siempre con la cosa esta, que las cosas que se puedan posponer a que se normalice la situación de emergencia sanitaria, pues mejor que se pospongan, vamos, sin ninguna duda. Y, por ejemplo, pues un niño que tiene tratamiento de ortodoncia y se le ha despegado y le está arañando la encía, le está provocando una úlcera, pues eso se considera una urgencia, porque no vas a decir, oye, aguántate un mes, 15 días o lo que sea, no. Eso pues, se va y se soluciona. Lo que no es de recibo son los tratamientos que se pueden posponer y que hay, y que me consta, sobre todo por parte de algunos empresarios de clínicas dentales que tienen asalariados a dentistas y por seguir, y principalmente por motivos economicistas, pues obligan a sus empleados a ir a trabajar, incluso en una situación de alegalidad, porque si no tienen los equipos de protección. Porque eso es una cosa que sí me gustaría resaltar. Los dentistas hemos sido muy solidarios y hemos donado todo nuestro equipo de protección a la sanidad pública, a hospitales y centros de salud para proteger a nuestros compañeros. Con lo cual nos ha provocado un desabastecimiento que para atender las urgencias a veces no tenemos ese equipamiento para hacerlo, y cuando lo queremos comprar no existen en los almacenes que nos surten normalmente a nosotros, no existen porque el Estado o las comunidades autónomas han cogido esos materiales, y lo que nos encontramos es que lo que hay ha caído en manos de especuladores que nos piden hasta 20 veces más el precio que habitualmente tienen. O sea que por eso le hemos pedido al ministro de Sanidad, en una carta que le dirigí ayer, que interviniera en los precios de los productos de protección sanitarios, y que al mismo tiempo controlara ese mercadeo, ese mercado libre de subasta que se está produciendo con estos productos que para nosotros son de primera necesidad, porque nos protegemos nosotros y protegemos a nuestros pacientes. Atención pues, cuatro razones por las que acudir al dentista: una infección aguda en la boca, un dolor demasiado fuerte, como decía Óscar, una hemorragia imparable, un traumatismo, que nos acabamos de caer y nos hemos roto los dientes contra el suelo. Vale, pues ahí está justificado llamar y pedir cita, que a lo mejor también pasa eso. Llamamos al dentista y claro, el dentista está solo, no tiene el personal auxiliar, no está la persona que a lo mejor nos atiende para darnos la cita. También puede ocurrir eso, ¿no, Óscar? Bueno, sí, es que, de hecho, una de las recomendaciones que hacemos es que acuda a la urgencia exclusivamente el dentista, el facultativo, y que no exponga al personal auxiliar, porque cuanto menos personas expuestas, no sabemos si potencialmente el paciente puede estar contagiado de coronavirus, y por lo tanto, cuantas menos personas se expongan al contacto con otra persona, pues muchísimo mejor. O sea, que acudirá normalmente el dentista solo a solucionar esa urgencia. Sois un gremio importante, 40.000 dentistas, 22.000 clínicas en toda España, un empleo de manera directa que afecta a muchas personas, indirectamente podríamos hablar de 200.000 en toda España. A ver si esto va solucionándose y que no se prolongue, porque también a vuestro colectivo puede afectar de manera muy considerable, Óscar. Hombre, sin ninguna duda, como decía, no solo somos los 40.000 dentistas, sino que es todo el personal que tenemos en la consulta, de personal auxiliar como higienistas, auxiliares de clínica, recepcionistas, luego protésicos dentales que trabajan con nosotros y que son unos colaboradores absolutamente necesarios, así como toda la persona que no solo fabrica, sino que también distribuye todo ese material
y quizás 200.000 nos quedamos cortos. Posiblemente nos acerquemos más a las 300.000 personas que viven directamente y que dependen directamente del sector dental en España. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muy amable por atendernos esta tarde, estos minutos. Que vaya todo bien, Óscar. Un placer y que salud para todos. Muchas gracias.